Buenas noches, sean todos muy bienvenidos otra vez a este momento de reflexión sobre un tema tan importante para nuestra vida, tan fundamental como es la Eucaristía y la Virgen María. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración y vamos a hacer una oración de tomada del libro de las visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso de Ligorio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dichosas ustedes, almas amantes, que no hayan en el mundo más grato reposo que estar cerca de Jesús sacramentado. Y dichoso yo, Señor mío, si no encontrara de hoy en adelante dicha mayor que la de permanecer en tu presencia o pensar siempre en ti, que en el Santísimo Sacramento está siempre pensando en mí y en mi bien. Señor mío, ¿por qué perdí tantos años en que no te amé? Años míos infelices, os maldigo y te bendigo a ti, paciencia infinita de mi Dios, que tanto tiempo me has sufrido, ingrato como era a tu amor. Mas con ser tan ingrato me has esperado. ¿Por qué, Dios mío, por qué? Para que vencido al fin por tu amor y misericordia, me entregara del todo a ti. No quiero, Jesús, oponer más resistencia. No quiero ser desagradecido por más tiempo. Justo es que te consagre el tiempo, poco o mucho, que me queda de vida. Espero, Jesús, que me ayudes para ser todo tuyo. Si me ayudaste cuando huía de ti y menospreciaba tu amor, ¿cuánto más me ayudarás ahora que te busco y deseo amarte? Dame la gracia de amarte. Tú eres digno de un amor infinito. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar hoy es la adoración eucarística, la presencia real de Jesús en la Eucaristía y la Virgen María. La adoración eucarística. Al ascender a los cielos, Cristo ya no iba a estar más visiblemente presente entre los suyos. Por eso, en su infinito amor y cumpliendo su promesa de que estaría siempre con nosotros, quiso regalarnos su presencia sacramental. Fíjense que a Jesucristo no le bastó con perpetuar su sacrificio en la cruz por medio de la misa. No le bastó con darse a cada uno de nosotros como verdadero alimento en la comunión. Quiso también quedarse siempre en medio de nosotros, de manera que nosotros pudiéramos ir a verlo, a visitarlo, a hablarlo, a consultarle en cualquier momento. Es lo que Jesús hace en el sagrario o tabernáculo, como lo queramos llamar. Ahí, en el sagrario, Jesús está presente siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, esperándonos, a menudo solo, a que vayamos a visitarlo y abrirle nuestro corazón. Ahí en el sagrario quiere escucharnos, consolarnos, iluminarnos, fortalecernos, guiarnos, llenarnos de su amor, enviarnos a trabajar por él, etc. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios quiso habitar en medio de su pueblo en una tienda o tabernáculo que se llamaba la tienda del encuentro. Para enseñarnos, dice San Juan Pablo II, que Dios anhelaba encontrarse con su pueblo. Anhelaba estar cerca de su pueblo, anhelaba que su pueblo pudiera acudir a él.
Pues ahora Dios ideó, digámoslo así, la manera de encontrarse con todos los seres humanos, manteniéndose siempre presente en los sagrarios de todas las iglesias y capillas del mundo entero, con el deseo de dialogar, de estar con sus fieles, con cada uno de nosotros. Como dice San Juan Pablo II, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe, abierta también a reparar las faltas y los pecados del mundo. Que no cese nunca nuestra adoración, pide el Papa. Entre más caemos en la cuenta de quién es el que está ahí, en el sagrario, solo, esperándonos, más fuertemente anhelaremos estar a su lado. Como dice también San Juan Pablo II, la fe y el amor a la Eucaristía no pueden permitir que Cristo se quede solo en el tabernáculo. La presencia de Jesús en el tabernáculo tiene que ser, dice el Papa, como un polo de atracción, como un imán para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Pruébenlo y verán qué bueno es el Señor. Cómo está siempre esperándonos y cómo siempre nos recibe con los brazos abiertos. Si nosotros realmente, profundamente, cayéramos en la cuenta de que Jesús está ahí, no cabría la gente en las iglesias. Se repletarían hasta los parques que están enfrente de la iglesia, porque desearíamos con todo el alma estar ahí con Jesús. ¿Y qué hace Jesús en el sagrario? San Manuel González, del cual hemos hablado mucho en nuestra parroquia de Barba, nos responde de una manera maravillosa. Jesús hace en el sagrario lo mismo que hacía en el Evangelio. Leamos el Evangelio, veamos lo que hacía Jesús en el Evangelio, eso mismo sigue haciendo hoy en el sagrario. Predicando, enseñando, escuchando, acogiendo, sanando, amando, resucitando. Todo eso que hacía Jesús en el Evangelio es lo que Jesús sigue haciendo hoy en el sagrario. Y algunos se preguntan, ¿por qué tengo que ir a la iglesia, ir al sagrario para rezar si Dios está en todas partes? Y es cierto, Dios está en todas partes, en cualquier parte le puedo rezar y Él me va a escuchar. En el cuarto, en la casa, en el bus, en la calle, en la montaña, en la playa, donde quiera que yo me encuentre, puedo rezarle al Señor y Él está ahí y Él me va a escuchar. Sin embargo, recordemos que Dios es infinitamente sabio, infinitamente misericordioso. Y todo lo que hace, lo hace según su infinita sabiduría y amor. Si Dios quiso darnos la presencia de Jesús sacramentado, en su infinita sabiduría, misericordia y amor, por algo será. Porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios todo lo hace según su eterno, maravilloso plan para nuestro mayor bien. Y entonces, si además de estar en todas partes, Dios quiso esa presencia de Jesús en el sagrario,
por algo será. Él sabía que necesitábamos esa presencia. Y por cierto, hablando de la presencia de Dios, repasemos muy rápidamente cómo la Iglesia enseña como verdad de fe que Dios está presente siempre en todas partes y que nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios. Y en teología se distinguen cinco maneras distintas de presencia de Dios, que tal vez repasarlo nos ayude a comprender mejor su presencia sacramental. La primera se llama presencia de inmensidad. Uno de los atributos de Dios es su inmensidad. Dios es inmenso. Y en virtud de esta inmensidad, Dios está realmente presente en todas partes. Y no puede existir criatura o lugar alguno donde no se encuentre Dios. Esta presencia de inmensidad la podemos presentar en una triple manera. Lo digo muy brevemente. Presente, Dios está presente por esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que está presente dando el ser, dando la vida, creando a todas sus criaturas y manteniéndolas en la existencia. A esto se llama que está presente por esencia, dando la vida. Está presente por presencia, se dice, o sea, que nada se escapa a su mirada, que él todo lo ve y todo lo sabe. Y está presente por potencia, eso quiere decir que absolutamente todo está sometido a él. Esa sería la primera manera de presencia de Dios, presencia de inmensidad. Está presente dando el ser, todo lo ve, todo lo sabe y todo está bajo su poder. Segundo, está la presencia de inhabitación. Es una presencia especialísima que establece Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia, en virtud de la cual Dios está presente en el alma como padre y amigo, haciéndola participar de su propia vida divina. La presencia especial de inhabitación, que se llama porque inhabita, o sea, vive dentro de nosotros, supone esa presencia general de inmensidad de la que ya hablábamos. Dios está en todas partes. Dios ya residía en el alma por su presencia de inmensidad. Pero ¿qué le añade, qué le agrega esta presencia de inhabitación? La paternidad y la amistad. Digámoslo así, Dios está en nosotros ya, no solo como creador, presencia de inmensidad, sino también como nuestro padre y nuestro amigo. No solo como nuestro creador, sino algo todavía más íntimo, más cercano, más especial, como nuestro padre y nuestro amigo, estableciendo una relación íntima y maravillosa con cada uno de nosotros. Y esta inhabitación de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras almas, es el más grande don que Dios nos puede hacer, porque es Él mismo que viene a nosotros. ¿Y para qué viene a habitar en nosotros de esa manera? Aquí en la tierra, para hacernos participar de su vida íntima divina e irnos transformando en él. Y en el cielo,
para darnos la plena posesión de Dios y el gozo maravilloso de Él mismo. Tercero, tenemos el tema que nos ocupa, la presencia sacramental en la Eucaristía. Esta presencia es la que tiene Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Por la consagración eucarística, Jesucristo está realmente presente bajo las especies del pan y del vino, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En la Eucaristía, Dios está presente de una manera muy especial que solo se da en la Eucaristía. Y aunque de manera directa e inmediata afecta el cuerpo de Cristo, de manera indirecta también incluye a las tres divinas personas. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. Y entonces vean qué maravilla lo que dice San Manuel González. Mi fe me enseña que donde está el Hijo, está el Padre y está también el Espíritu Santo. Y por eso, cuando yo recibo a Jesús en la comunión, lo recibo acompañado de su Padre y del Espíritu Santo. Cuarto, la presencia personal o hipostática, que es propia y exclusiva de Jesús y que hemos explicado muchas veces en Barba. Jesús es una persona divina con una naturaleza divina que recibió desde toda la eternidad de Dios su Padre, y la naturaleza humana que en un momento específico, hace más o menos 2020 años, asumió de la Santísima Virgen para siempre. Una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina que tiene desde siempre y la naturaleza humana que asumió de la Virgen María para salvarnos. Y por último, la presencia de visión o manifestación que es propia del cielo. Dios está en todas partes, pero no en todas se deja ver, sino solo en el cielo, lo que llamamos la visión beatífica. Los que están en el cielo contemplan ya a Dios cara a cara. Entonces, en el cielo, Dios está dejándose ver. Entonces, como vemos, hay varias maneras, digámoslo así, en que Dios está presente. Y las dos más grandes, más importantes, es esa presencia de inhabitación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como dijo Jesús en la última cena, vienen y hacen su morada en nosotros cuando estamos en estado de gracia, y la presencia sacramental, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, pasemos a hablar ahora de esa importancia de la presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía. Jesús está presente de muchas maneras en la Iglesia, nos enseña el Magisterio, en su palabra, en la oración de la Iglesia, en los pobres y los enfermos, en los sacramentos que Él instituyó, en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro que celebra los sacramentos. Pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. El modo de presencia de Jesús bajo las especies de pan y vino es singular, es especialísimo y eleva la Eucaristía, explica Santo Tomás, por encima de todos los otros sacramentos. ¿Por qué? Porque en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo
entero, dice el Concilio de Trento. Esta presencia que llamamos presencia real no se llama real a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales. Claro que son reales también, sino por excelencia, porque es sustancial, porque por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente, realmente presente. Aunque lo único que veamos sea la hostia o un pedacito de pan o un poquito de vino, nuestra fe nos dice que ahí está Jesús, tan realmente presente que si a un católico se le preguntara, ¿usted ha visto a Jesús alguna vez? Todos los que hemos comulgado, los que hemos contemplado a Jesús en el sagrario solemnemente expuesto, podemos decir, sí, yo he visto a Jesús bajo las especies del pan y del vino, pero ahí está Jesús, tan realmente presente como si estuviéramos en este momento juntos en la iglesia, estaríamos presentes viéndonos los unos a los otros. Por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Y por eso dice San Manuel González, el Dios está en todas partes, pero el cuerpo de Cristo solo está glorioso en el cielo o sacramentado en la hostia. Y dice, qué dichosos que son los bienaventurados que están en el cielo y nosotros aquí en la tierra cuando comulgamos o cuando contemplamos a Jesús en el sagrario. Porque solo nosotros, los del cielo y los que comulgamos o los que lo adoramos en el sagrario, podemos contemplarlo y verlo, tenerlo a nuestro lado de esa manera realmente presente. Por eso también decimos que la Eucaristía es un adelanto del cielo o un pedacito de cielo, porque en el cielo, ¿qué es lo que vamos a tener? A la Santísima Trinidad, a Jesús que contemplaremos día y noche. Pero en el sagrario ya estamos contemplando a ese mismo Jesús, todavía escondido bajo el velo de la hostia, pero ese mismo Jesús del cielo realmente presente en esa hostia consagrada. Por eso dice San Manuel que la Eucaristía es todo el cristianismo. Y dice algo muy importante, yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, porque su fundador no quiso que lo hubiera. Jesús no quiso que hubiera un cristianismo sin Eucaristía. Por eso instituyó la Eucaristía en la última cena. La Eucaristía es el centro absoluto de la vida cristiana. Y por eso dice San Manuel, a más frecuencia de sagrario, a más frecuencia de Eucaristía, de misa, a más frecuencia de comunión, más cristianismo. Cristianismo mejor y verdaderamente vivido. A menos sagrario, a menos misa, a menos comunión, menos cristianismo. Y lo podemos ver en las épocas en que los pueblos se alejan de Jesús Eucaristía, que casi nadie va a misa, que casi nadie visita a Jesús en el sagrario, inmediatamente todo se viene para abajo. En las épocas en que la gente busca a Dios, que la gente participa de verdad, de corazón en la Eucaristía, en ese mismo momento sube también la sociedad, sube todo. Y recordemos que cuando hablamos de Eucaristía, estamos hablando ante todo de amor, de esa prueba máxima de amor que nos da el Señor. Y San Manuel González dice, ¿existirá algún aparato, alguna máquina que nos mida
el amor que Jesús nos tiene. Y dice, sí, hay dos aparatos que nos miden el amor de Jesús. El primero es la cruz. Y dice San Manuel que esos tres clavos de la cruz son como las agujas del aparato que nos está midiendo el amor de Jesús y nos dice, hasta ahí llegó el amor. Hasta ahí llegó el amor de Jesús por nosotros, hasta la cruz. Y el otro aparato para medir el amor de Jesús por nosotros es el sagrario, dice San Manuel. El sagrario que nos está diciendo, más allá no pudo ir el amor. Más allá no pudo ir el amor. O sea, más allá de quedarse en el sagrario, ¿qué podía hacer Jesús? Ya no puede demostrarnos su amor de una manera más grande, más maravillosa, más real y viva. ¿Y nosotros cómo le demostramos nuestro amor? Dice San Manuel, por medio de las obras, pero obras realizadas por él, realmente hechas por amor a él. Y esta presencia de Jesús vivo y verdadero, realmente presente en el sagrario, es tan grande, tan maravillosa, que dice San Manuel, 5 minutos de sagrario. Todavía no se ha inventado el contador que mida todo lo bueno que sale de un sagrario durante una visita de 5 minutos. No se ha inventado la máquina que mida todo el bien que sale de una visita de 5 minutos. O sea, que aún el entrar un minutito a la iglesia por 5 minutitos a saludar al Señor, no podemos imaginar todo el bien que nos hace. Ahora imagínense si nos quedáramos 10 o 15 minutos realmente con todo el fervor del corazón. Y dice también San Manuel algo ciertísimo, dice, ¿cuántas lágrimas se han derramado en esta tierra a lo largo de los siglos? ¿Cuántas penas, cuántas desesperaciones, cuántos días y noches interminables, cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si realmente hubiéramos conocido y amado a Jesús, si realmente hubiéramos acudido a Él? De cuántas lágrimas nos hubiéramos ahorrado. Porque dice San Manuel, en el sagrario hay pan para todas las hambres, bálsamo para todas las heridas, perdón para todos los arrepentidos, esperanza de cielo para todos nosotros. ¿Qué hay que no podamos encontrar en el sagrario? Puesto que ahí está Jesús y Jesús es todo. Eso no quiere decir que se van a acabar nuestros problemas. Mientras estemos en tierra, habrá problemas, habrá enfermedades, habrá muerte. Pero si acudimos a Jesús en el sagrario, ahí encontraremos la fuerza, la luz, el consuelo, todo lo que necesitamos para ir caminando por esta vida e ir superando todas las situaciones difíciles que se van a ir presentando. Y para terminar con estas enseñanzas, San Manuel nos hace estas preguntas. ¿Jesús tiene ojos, sí o no? Claro que sí, pues Jesús está presente en el sagrario con unos ojos que me miran. Y yo debo acudir al sagrario a mirarlo, a Él. Jesús tiene oídos y por tanto está en el sagrario oyéndome. Y yo debo estar ante el sagrario
con toda mi atención puesta para escucharlo y también para hablarle, sabiendo que Él me escucha. Jesús tiene manos y está presente en el sagrario con sus manos rebosantes de dones que quiere darme. Y por eso debo acudir para recibir de sus manos todo eso que Jesús me quiere regalar. Y Jesús tiene corazón y está en el sagrario con ese corazón palpitante de amor para mí. Pero recordemos, amor de padre, tantas veces menospreciado por nosotros, de hermano desairado, de amigo abandonado, de esposo poco correspondido, de rey desobedecido y traicionado. Como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado. Y entonces, ¿cómo debo procurar yo tratar de amar a Jesús? Tratar de corresponder ese amor tan grande que Jesús me tiene. Tratar de remediar el mal de lo que llama San Manuel González el abandono del sagrario. ¿Y qué quiere decir él con eso? ¿Qué es el abandono del sagrario? Dice, es el mal de los que saben que el sagrario es la casa donde se quedó Jesús a vivir con nosotros, para estar cerca de sus hijos, para acompañarnos todos los días de nuestra vida y las 24 horas del día, y nosotros lo dejamos solo días y meses y años. El mal del abandono es el mal de los que sabemos que Jesús tiene ojos y no nos dejamos ver por Jesús porque no vamos. Tiene oídos y no le hablamos. Tiene manos y no vamos a coger sus dones. Tiene un corazón que nos ama infinitamente y no le correspondemos a su amor y no le damos gusto. Y tiene una doctrina de toda verdad y nosotros a veces la desdeñamos o la interpretamos a nuestro capricho o nos vamos por cualquier invento que sale por ahí en lugar de escuchar a Jesús. Y tiene ejemplos maravillosos de vida y nosotros no lo imitamos, no lo seguimos. Entonces, el abandono del sagrario, ¿qué es? No estamos hablando aquí de los que no conocen a Jesús o de los que, por desgracia, le han dado la espalda a Jesús. Estamos hablando de aquellos que creemos en Jesús, que a lo mejor vamos a misa los domingos o hasta hacemos alguna otra cosa más, pero que no vamos todo lo que deberíamos ir. Dice San Manuel, ¿cuántos vecinos tiene Jesús? O sea, donde está la iglesia, ¿cuánta gente vive en ese pueblo? ¿Cuántos miles de personas? ¿Y cuántos aún a 300, 500 varas de la iglesia? Y pasan toda una vida sin visitar a Jesús. Pasan frente a la iglesia sin siquiera hacer la señal de la cruz. Como si yo pasara frente a un amigo y no lo saludara. Volviera a ver para el otro lado. ¿Cómo se sentiría ese amigo? Como si yo me avergonzara de un amigo, porque tal vez voy con otra persona. Y entonces no lo saludo. Pues así le hacemos a Jesús, pasamos frente a una iglesia como si Jesús no estuviera ahí. Muchas veces nos puede haber ocurrido. O no se nos ocurre ir a visitarlo. O dice San Manuel, aun cuando lo visitamos, estamos realmente de corazón o estamos distraídos en un montón de cosas. Como dice el mismo Jesús, un pueblo que me alaba con los labios, pero que su corazón está lejos de mí. Y si nosotros hacemos una especie de porcentaje,
Y pensamos, te los he dicho muchas veces en Barba. En Barba tenemos mucha devoción eucarística. Casi siempre hay gente en el Santísimo. Pero si vemos la población de Barba y hacemos las sumas, el porcentaje de los que van, aun siendo bastantitos, es mucho menor del porcentaje total de pobladores de nuestro pueblo. Y así se puede decir prácticamente de todos los pueblos o de la mayoría de los pueblos. La mayoría de las personas no están yendo a misa, no están yendo a comulgar y no están yendo al sagrario. Y eso tiene consecuencias tristísimas. Y entonces dice San Manuel, es imposible estar las 24 horas con Jesús en el sagrario. Ni siquiera las monjitas de clausura pueden estar las 24 horas con él. Pero le damos todo el tiempo que podemos darle. O le damos muy poquito o casi nada. Sí, los que decimos que amamos a Jesús sacramentado sobre todas las cosas, realmente pasamos más tiempo con Él, al que más amamos, que con otras personas. O nos puede suceder un chiste que ustedes tal vez habrán oído, el novio que llama a la novia y le dice, yo te amo, yo te adoro. Yo por ti recorrería el mundo entero, yo por ti atravesaría el mar Atlántico a nado, yo por ti sacrificaría cualquier cosa. Y le dice la novia, ¿y por qué no me venís a visitar hoy? ¿No ves que está lloviendo? ¿No será que muchas veces decimos que amamos muchísimo a Jesús, pero encontramos tantas excusas para no ir a misa, para no ir a visitarlo en el sagrario, para quedarnos solo 5 minutitos y salir corriendo? Y entonces, por eso dice San Manuel, si esta es la casa donde Jesús se ha quedado para estar con nosotros, ¿cómo debo yo tratar de irlo a visitar lo más que yo pueda? Y agrega también algo muy importante. Los tiempos en que no lo puedo ir a visitar, ¿quién me impide que en mi mente y en mi corazón yo esté pensando en él? Yo esté tratando de sentirme cerca de él. Yo lo esté alabando y amando con todo lo que yo hago. Puedo estar limpiando la casa, puedo estar viajando en el bus, que en mi corazón, en mi espíritu, me puedo trasladar al sagrario y decirle a Jesús, te amo y esto que estoy haciendo lo hago por ti. Y por último, termina diciendo algo muy cierto, San Manuel. A veces lo que nos falta es como sentido común, de darnos cuenta qué es lo realmente importante. Y dice, ¿un niño qué quiere? ¿Un confite comprado o regalado? ¿Tú qué quieres? ¿Un colón o 1 millón de colones? ¿Qué te gusta más? ¿Estar enfermo y morirte? ¿O estar saludable y vivir muchos años muy feliz? La respuesta es obvia. Pero cuando vamos a nuestra vida, a veces nos damos cuenta que optamos por el colón, optamos por la enfermedad y la muerte, en lugar de optar por la vida. ¿Y dónde lo vemos? Dice San Manuel. Mientras ustedes vean las iglesias casi vacías y los sagrarios casi vacíos, y en cambio los cafés y los cines y las tabernas y las plazas de toros, él era un español, llenas de gente, pues ahí se nota que no estamos escogiendo lo más importante. Mientras
prefiramos el partido de fútbol, prefiramos la novela, prefiramos el trabajo, cualquier otra cosa. A Jesús quiere decir que todavía no hemos caído en la cuenta de quién es Jesús y de qué es la Eucaristía, el valor infinito que tiene la Eucaristía y cómo es precisamente en la Eucaristía que encontraríamos la respuesta a todas esas tristezas, angustias, depresiones, dolores, etcétera, que llenan nuestra vida y que son inevitables, pero que con Jesús en Eucaristía se viven de una manera muy diferente. ¿Y cómo corresponderle a Jesús en Eucaristía? Brevemente, dice San Manuel. Primero, teniendo hambre de Él. Si Jesús quiso hacerse comida para nosotros, nosotros le debemos corresponder teniendo hambre de esa comida. Segundo, saboreándolo, como cuando uno come algo que le gusta mucho y lo saborea. Pues si Jesús es el pan más delicioso que existe, cuando lo recibimos lo debemos saborear. ¿Cómo? Con la oración, con la contemplación, con el recuerdo lo más que podamos de Él. Tercero, adorándolo. Adorándolo con todo el alma y entre más pequeñito se hace Él como en la Eucaristía, más nosotros lo debemos adorar como el Dios inmenso que es Él. Cuarto, imitándolo. ¿Cómo está Jesús en la Eucaristía? Calladito. ¿Qué debemos hacer nosotros? Callar nuestro amor propio constantemente. ¿Cómo está Jesús en la Eucaristía? Dándose a todos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Darnos a Él y a los demás sin esperar nada. Y sobre todo, como dice San Pablo, inmolando nuestro cuerpo y nuestra alma para mayor gloria de Dios. Quinto, sexto, ya no me acuerdo, ¿cómo más? Consolándolo. Consolándolo por estar solo, consolándolo porque su amor no es correspondido. Séptimo, dando gracias al Padre, sobre todo por el don de su Hijo encarnado, crucificado y sacramentado. Darle gracias a Dios nuestro Padre por el don de su Hijo encarnado, crucificado y sacramentado. Séptimo, trabajando, cumpliendo diariamente nuestro deber con Él que nos acompaña. Por Él que nos lo pide, para Él, para su gloria y servicio, y como Él, imitándolo en todo. Y finalmente, descansando solo en la paz de una conciencia limpia y en estar segurísimos de que Jesús nos cuida, de que Jesús no nos abandona jamás. Y nos lo ha demostrado, entre otras cosas, quedándose en el sagrario día y noche. Pasemos ahora a ver cómo se relaciona la adoración eucarística, la presencia real de Jesús en el sagrario, con la Virgen María. De varias maneras, vamos a hablar solamente de tres. Primero, María, primer tabernáculo o sagrario viviente. Primer tabernáculo. En primer lugar, al contemplar a Jesús en el sagrario, no debemos nunca olvidar que el primero, más puro, más perfecto y más bello sagrario de Jesús es la Virgen María. El sagrario de su vientre virginal de carne
donde el Hijo de Dios habitó durante 9 meses. Y allí, en el vientre de la Virgen, fue adorado por los mismos ángeles. Porque los ángeles adoran a Jesús donde quiera que se encuentre. Y esos 9 meses que Jesús estuvo en el vientre de María, ahí lo adoraban los ángeles. Y todavía más bello que el vientre virginal de María es su corazón inmaculado, que es el tabernáculo más bello donde Jesús reina siempre. No solo esos 9 meses, sino desde su inmaculada concepción y por toda la eternidad. En la visitación que nos relata San Lucas, se ve muy claro que María es ese sagrario viviente que lleva a Jesús, que en ella se cumple la prefiguración del Arca de la Alianza, que fue el lugar de la gloria de Dios. En María habita Dios en persona. Y como explica San Juan Pablo II, cuando en la visitación María lleva en su vientre al Verbo hecho carne, se convierte, dice el Papa, en el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Es como si a Jesús sacramentado en el ostensorio, cuando sale, por ejemplo, en la procesión del Corpus Christi, nos lo trajeran a nuestra casa. Pues, ¿qué haríamos si entra el Padre con Jesús solemnemente expuesto? O los enfermos que reciben a Jesús, ya sea por el ministro de la Eucaristía o el sacerdote mismo que se los trae. Llega Jesús a su casa para que lo puedan adorar y lo puedan recibir. Pues la primera vez que, digámoslo así, Jesús entró en una casa para ser adorado fue cuando María llegó donde Isabel. Y el Papa Benedicto XVI considera la visitación la primera procesión eucarística de la historia. La visitación sería la primera procesión eucarística de la historia. María, sagrario vivo del Dios encarnado. María que sube por los montes de Judea y llega donde Isabel, dice el Papa Benedicto, como un ostensorio viviente que lleva a Jesús para que sea adorado. Y nosotros, gracias a la comunión eucarística, que también recibimos a Jesús, estamos llamados como María a convertirnos en sagrarios vivientes de Jesús. ¿Y quién mejor que María nos puede enseñar? Ya sea cuando comulgamos, que lo recibimos sacramentalmente presente, ya sea como hablábamos al puro principio, cuando Jesús inhabita, vive dentro de nosotros junto con el Padre y el Espíritu Santo, siempre que estamos en estado de gracia. También San Pablo nos lo presenta diciendo que somos templos vivos del Espíritu Santo. Todo bautizado que está en estado de gracia lleva en sí, como en un templo, la presencia de la Santísima Trinidad. Y de manera sacramental, cuando recibe a Jesús en la comunión y mientras están las especies eucarísticas. ¿Y quién mejor que María nos puede enseñar? María, como dice el Beato Santiago Alberione, el fundador de la familia Paulina, es el ostensorio perpetuo que trae a Jesús a las almas. Vean que aquí el Beato Alberione está tocando otro punto. María no solo fue ostensorio cuando llevó a Jesús en su vientre por la encarnación.
María sigue siendo ostensorio, o sea, que sigue trayendo a Jesús a nosotros. Y por eso debemos recurrir a ella, para que ella nos dé a Jesús, porque Jesús habita siempre en la Santísima Virgen y ella siempre quiere compartir ese Jesús que siempre tiene con ella. Y en pequeñito, todos nosotros también debemos tener ese mismo sentimiento. Tengo a Jesús en mi corazón y en mi alma, debo querer compartirlo con todas las personas posibles. Segundo punto, Jesús en el sagrario, la presencia real y la maternidad espiritual de María. O sea, el hecho de que María es nuestra madre. Hablábamos en una de estas meditaciones que hemos tenido que San Juan Pablo II enseña que como la misa es el memorial de la pasión de Cristo, todo lo que sucedió en el Calvario se actualiza, se hace presente, se hace vivo en cada misa que se celebra. Y por eso decía el Papa, en la cruz Jesús le pidió a María que nos recibiera como hijos suyos en la persona de San Juan y nos pide a nosotros que la recibamos como madre nuestra. Esta entrega que hizo Jesús en la cruz, dice San Juan Pablo II, se repite en toda misa. En toda misa Jesús le vuelve a pedir a María que nos reciba como hijos a los que estamos ahí en misa y nos pide a nosotros que la recibamos como madre en la misa. Les menciono ahora dos autores que tienen ese mismo concepto, pero hablando del sagrario. Dice el beato Santiago Alberione, cuando estamos delante del sagrario, imaginémonos algo que es real, imaginémonos que Jesús nos dirige las mismas palabras que le dijo a San Juan al pie de la cruz. Ahí está tu madre. Y aceptémosla como nuestra madre, nuestra maestra y nuestra reina. Y San Manuel González dice lo mismo. Diariamente, desde el sagrario, se repite la misma escena. Desde el sagrario, entre las cosas que hace Jesús, nos da su madre. Hace un ratito les decía, ¿qué hace Jesús en el sagrario? Lo mismo que hace en el Evangelio. ¿Qué hizo en el Evangelio? En la cruz nos dio a su madre. Entre tantas otras cosas, sanar, consolar, etc., ¿qué más hace Jesús desde el sagrario? Nos sigue dando a María porque sabe que la necesitamos, porque quiere que gocemos del amor, del consuelo, de la guía, del apoyo de la Santísima Virgen, del que él mismo quiso gozar, porque él quiso tener esta mamá y quiso también compartirla con nosotros. De manera que cuando hacemos nuestra visita a Jesús en el sagrario, podemos también sentir y realizar, caer en la cuenta de que Jesús, junto con su amor, nos está dando también el amor de María. Nos está dando también la presencia de la Virgen para que nos tome de la mano y nos lleve por el camino. ¿Cuál camino? Él. ¿Cuál meta? Él. Porque ¿a dónde nos lleva María? A Jesús. Siempre a Jesús. Tercero y último, María como primera adoradora de Jesús. Maestra de adoración. Toda la vida de la Virgen en la tierra y ahora en el cielo es de adoración constante y perfecta a Dios. Fuimos creados para adorar y glorificar a Dios. Y nadie lo ha cumplido tan perfectamente como la Santísima Virgen. Por eso nadie mejor que María nos puede enseñar a adorar a Jesús sacramentado,
porque nadie lo ha adorado tan perfectamente como ella. San Pedro Julián Eymard, un santo que desarrolló mucho el tema de María y la Eucaristía, estaba convencido de que Jesús dejó a su madre un tiempo más en la tierra antes de llevársela al cielo en cuerpo y alma, precisamente para que enseñara a los apóstoles la adoración eucarística, para ser madre, modelo y maestra de los adoradores de Jesús Eucaristía. Dice, los intereses de la Eucaristía reclamaban la presencia de María. ¿Quién mejor que ella le podía enseñar a los apóstoles y primeros discípulos el misterio de la Eucaristía? María es la primera persona en la tierra en adorar al Verbo encarnado, en anunciación. Ella lo adoró desde el primer instante en que el Hijo de Dios se encarnó. ¿Y dónde? En su propio vientre virginal. ¿Dónde adora ella al Verbo de Dios encarnado desde el primer instante de su encarnación? Donde Él se encarnó. ¿Y dónde se encarnó? En su propio vientre. Imaginen ustedes el amor. No tenemos palabras para describir lo que la Virgen habrá sentido durante esos 9 meses en que sabía que llevaba a Dios en su vientre y cómo lo habrá adorado día y noche durante esos 9 meses. Y cómo lo adoró cuando lo dio a luz virginalmente y posó sus ojos por primera vez en el niñito Dios, en el Dios hecho niño por amor a nosotros. Ahí en el establo de Belén tuvo lugar la primera hora santa, con María y José adorando al niño en el pesebre. Si los imitáramos, qué diferente que sería nuestra vida. Y en toda hora santa que se celebre sobre la tierra, María y José siguen presentes junto con todos los santos y ángeles del cielo. Así que cuando estamos adorando a Jesús en Eucaristía, podemos imaginar, y con imaginar no quiero decir que sea fruto de nuestra imaginación, sino es algo real, que ahí con nosotros está la Virgen, está San José, están todos los santos y ángeles adorando a Jesús. Y María, como dice San Pedro Julián Eymard, va a continuar a adorar a Jesús durante toda su vida, escondida en Nazaret y luego pública, predicando su evangelio y luego en el Calvario. Dice San Pedro Julián, María adora a Jesús en sus diversos estados, anonadado en su seno, pobre en Belén, obrero en Nazaret, predicador del Evangelio, amigo y refugio de los pobres pecadores, y muriendo en la cruz, donde ella lo adora con su sufrimiento indescriptible. Y ahora en el cielo, María lo adora como nadie y es maestra de adoración para todos sus hijos. Y San Juan Pablo II dice algo muy lindo. La iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los pueblos. La iglesia es la cuna donde María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los pueblos. Y San Juan Pablo II nos dio como programa para el tercer milenio contemplar el rostro de Cristo con María, remando mar adentro con el entusiasmo de la nueva evangelización. Dice,
María es el modelo insuperable de contemplación de Cristo, porque nadie se ha dedicado con tanta asiduidad a contemplar a Cristo, desde que lo concibió en la Anunciación, hasta que lo vio morir en la cruz, luego cuando ya lo vio glorioso, resucitado, ascender al cielo, y ahora, gloriosa, ella en el cielo lo contempla cara a cara. Y el Papa Benedicto XVI también dice que María es maestra de adoración y le pide que nos introduzca en el secreto de la verdadera adoración, porque nadie mejor que ella ha sido capaz de contemplar a Jesús con los ojos de la fe y acogerlo en su corazón. Y nadie tanto como María desea que nosotros adoremos a su Hijo y que nosotros lo introduzcamos en nuestro corazón. Y ya para terminar, nada más brevemente menciono un detalle que a veces las personas preguntan. ¿Es correcto, es oportuno que recemos el rosario delante del sagrario o delante de Jesús solemnemente expuesto en el ostensorio? La respuesta es sí. Y papas como San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco y varios documentos de la Congregación para el Culto Divino han dicho explícitamente que se puede y es correcto rezar el rosario delante del sagrario. Precisamente porque el rosario es una meditación maravillosa de los misterios de la vida de ese Cristo que está ahí en el sagrario. Y porque la Santísima Virgen es la que mejor nos ayuda a vivir la misa, a comulgar y a adorar a Jesús presente en el sagrario. Y por ejemplo, San Pablo VI y el Papa Benedicto XVI subrayan que el rezo del rosario puede ser una preparación maravillosa para prepararse a la misa o para vivir la acción de gracias después de la misa. No se debe rezar durante la misa. Es obvio que durante la misa debemos vivir la misa y cada día con más profundidad y más conciencia de la maravilla de lo que es la misa. Pero el rosario es maravilloso, dicen estos papas, para prepararnos a vivir mejor la misa, rezarlo antes de la misa o para prolongar la adoración a Cristo, la acción de gracias después de la misa. Entonces, con toda tranquilidad, podemos rezar el rosario frente al sagrario o durante una hora santa. Bien. Entonces, terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que a todos nosotros nos conceda la gracia de caer en la cuenta del tesoro infinito que es la Eucaristía en sus tres aspectos: sacrificio, misa, comunión y presencia real, adoración. Y también caer en la cuenta que la Virgen es inseparable de la Eucaristía. Que nadie como la Virgen nos puede y nos va a ayudar a valorar, a vivir la Eucaristía. Y que tengamos esa certeza de que la Eucaristía y la devoción a la Virgen son los dos pilares de la vida cristiana, y todos los santos a lo largo de la historia han centrado su vida en la Eucaristía y se han apoyado para todo en
la Santísima Virgen. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre siempre sea alabado. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su amable atención. Que la Santísima Trinidad derrame sobre ustedes todas sus bendiciones y que la Virgen nos ayude a tener un corazón abierto a ese amor con que Dios nos ama. Gracias.